principal particularidad que tenemos es que va a ser totalmente de manera virtual. Comienza a partir de las 8 de la mañana en www.agroactivavirtual.com. Esta singular metodología de exposición que vamos a tener este año a través de la pandemia del coronavirus. Bueno, como todos saben, no pudimos hacer la exposición en el predio que tenemos allí en Antonio de Santa Fe, pero bueno, tratamos de volcar de mejor manera esos 4 días de experiencia de Agroactiva de manera virtual. Los productores que nos visiten se van a dar cuenta en esta plataforma innovadora que hemos creado, todos los alcances y las ventajas que van a tener visitando agroactivavirtual.com. Claro. Y nos vamos a encontrar con que uno abre la compu, yo estoy, por ejemplo, ahora en el portal Agroactiva Virtual 2020. Y nos encontramos con qué ahí. En Agroactiva Virtual se van a encontrar previo a registración, agroactivavirtual.com, esa es la URL, le vamos a pedir que se registren y van a entrar al universo Agroactiva, donde van a encontrar a todos los expositores que tenemos normalmente en la exposición, a quienes van a poder buscar, ya sea por el nombre de la empresa, por el rubro o por el implemento puntualmente que están buscando. Una vez que encuentren lo que necesitan, van a entrar al stand virtual de dicha empresa, en donde van a poder ver todos los productos que tiene la empresa para la activa virtual, las promociones que hay para los días de exposición, y fundamentalmente poder ponerse en contacto con ellos. ¿Cómo? A través de un botón de WhatsApp, donde pueden mandar un mensaje, a través de un botón de videollamada, donde pueden pedir para hacer una videollamada con el cliente, y también van a poder ver de forma virtual las demostraciones dinámicas de las maquinarias que tenga cada empresa. Eso por un lado. Después tenemos un gran sector de ganadería, donde hay un sinfín de cabañas y asociaciones de razas que acompañan a estas cabañas, donde también van a ver mediante video los reproductores que ofrecen cada una de ellas, y vamos a tener 2 remates virtuales, uno mañana de cerdo y otro el día jueves, de animales gordos con destino a faena, además de todos los talleres y disertaciones que normalmente brindamos en exposición. Claro. En síntesis, de manera virtual se van a encontrar todo lo que normalmente pueden ver cuando hacemos la actividad presencial en el campo. Claro. ¿Y cuántos expositores participan, Mariano, en este año? A la fecha tenemos un total de 240 expositores. Ha habido una merma en relación a la actividad presencial. Es totalmente entendible a raíz de la virtualidad que ha tenido que tomar la exposición, pero bueno, este año es la única forma de poder realizar la activa. Sabemos que todos los años tenemos que estar presentes, y bueno, este va a ser de manera virtual. De todos modos, están las empresas más reconocidas del sector metalmecánico del país, entidades bancarias, hay petroleras, hay universidades, hay embajadas de distintos países. Está muy, muy completa la exposición que va a comenzar mañana. ¿Sí o sí es necesario registrarse en Agroactiva? Digo, no es que la gente puede mañana ingresar a ver qué novedades hay y de una empezar a ir indagando, visitando el stand que uno quiere. ¿Debe sí o sí registrarse? Sí, sí, es un cortito requisito que le pedimos solamente a los visitantes. No es nada fuera de lo común, es simplemente un nombre y un mail para luego poder empezar a navegar la plataforma. Bien, ¿tiene un costo el registrarse? No, absolutamente, no. Agroactiva siempre se caracterizó por, si bien conocemos la presencial, tenemos una boletería, el 97% de las personas que asisten a Agroactiva lo hacen de manera gratuita. En los momentos que podemos hacerlo presencial, porque tenemos un sistema de distribución de invitaciones por todo el país, donde tenemos personal que reparte invitaciones gratuitas por todos lados, los expositores también reparten invitaciones gratuitas, así que obviamente este año, como es de manera virtual, no tiene ningún tipo de costo visitarnos.